avanzale, avanzale.
Aguanta, 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 perdón. Acá, para allá, que se escucha, para allá, la que te pase, abran.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús estaba aún hablando cuando se presentó Judas, uno de los doce. Lo acompañaba un buen grupo de gente con espadas y palos enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los jefes de los judíos. El traidor había dado esta señal: al que yo dé un beso, ese es, deténganlo y llévenlo bien custodiado. Apenas llegó Judas, se acercó a Jesús y le dijo: maestro, maestro, y lo besó. Ellos entonces lo tomaron y se lo llevaron arrestado. En ese momento uno de los que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Jesús dijo a la gente: a lo mejor buscan a un ladrón y por eso salieron a detenerme con espadas y palos. ¿Por qué no me detuvieron cuando día tras día enseñaba entre ustedes en el templo? Pero tiene que cumplirse la escritura. Y todos los que estaban con Jesús lo abandonaron y huyeron. Un joven seguía a Jesús envuelto solo con una sábana y lo tomaron, pero él, soltando la sábana, huyó desnudo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, con el Domingo de Ramos hemos iniciado la Pasión, la Semana Santa, como comúnmente lo conocemos, la Semana Mayor, la Semana de Pasión, como con palabras sencillas se refiere el pueblo de Dios a este gran misterio, el misterio pascual de Jesús. Lo hemos iniciado con el Domingo de Ramos y lo concluiremos con el Domingo de Resurrección. Y hace algunos días una personita me preguntaba: ¿por qué entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? Si se supone que va a ser condenado a muerte, si va a morir, ¿por qué entonces celebramos la entrada triunfal? Una pregunta muy interesante, muy bien planteada, porque si es entrada triunfal, se supone que representa un triunfo. Y la entrada triunfal solamente la hacían los reyes, con grandes cortejos, con grandes halagos de parte de la gente. Y Jesús realiza esta entrada triunfal, pero para ir a morir en la cruz, para dar la vida por nosotros. Esa es la gran diferencia entre un rey terreno y el rey de los judíos, el rey de cielos y tierra. Y Jesús, desde su entrada, nos da ejemplo de sencillez. Nos muestra el camino para la resurrección. Nos muestra el camino para el triunfo. Y el camino para triunfar, según la lógica de Jesús, es el camino de la sencillez, de la humildad, del desprendimiento total, la kenosis de Dios. La kenosis de Dios, es decir, el abajamiento, la humillación por parte de Jesús. Algo contrario a la lógica humana. La lógica humana, cuando escucha hablar de triunfo, de victoria, automáticamente piensa en grandes cosas, en grandezas, en grandes triunfos, grandes victorias. Pero la lógica de Dios no es así. Por eso San Pablo en la carta a los Filipenses nos dirá que Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de dioses.
Por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose uno como nosotros. Esa es la lógica de Dios. Así triunfa el Señor, así triunfa Jesús. Y así quiere que cada uno de nosotros triunfemos. El Papa Francisco hace unos días, haciendo ya una reflexión con respecto a la Semana Santa, dice: ¿cómo entender el misterio de Dios? ¿Cómo podemos descifrar, cómo podemos entender el misterio de Dios? Y él mismo respondía: podemos entender el misterio de Dios entendiendo el misterio de Jesucristo. El misterio de Dios se explica desde el misterio de Jesús. ¿Y cómo es el misterio de Jesús? Un Dios humillado, un Dios maltratado, un Dios abofeteado, escupido. Lo vimos sin aspecto atrayente, como un hombre acostumbrado a sufrimientos, humillado, despreciado, como oveja llevada al matadero, como oveja llevada ante el esquilador. Y eso celebramos ahora, en estos días santos. Hoy, que celebramos esta procesión del prendimiento, vuelve a recalcarnos la palabra del Señor, esta misma sencillez de Jesús. Dice: salieron a apresar a Jesús como un ladrón, con espadas y palos. Salieron a apresar a Jesús con espadas y palos, como si fuera un ladrón, como si fuera el peor de los criminales. Desde ahí empieza también la humillación de parte de Jesús. Desde ahí empieza su pasión, su abajamiento, su desprendimiento total. Por eso, si nosotros queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, ya sabemos cuál es el camino. Dice Santa Rosa de Lima: no hay otro camino para llegar al Padre, no hay otro camino para llegar al cielo que no sea a través de la cruz. No hay otro camino para llegar al triunfo, a la victoria, que no sea a través del dolor, del sufrimiento, de la humillación, del abajamiento, de la kenosis humana. Queridos hermanos, vamos a acompañar a Jesús en este momento de su prendimiento, y vamos a acompañarlo sobre todo en su humillación, en su abajamiento. Decía hace rato una persona: es que en estos días no debemos comer en exceso, es muy malo comer en exceso. Y yo le dije: no, siempre es malo comer en exceso, no solamente en la Semana Santa. Es muy malo maltratar a la esposa hoy en la Semana Santa. Siempre es muy malo maltratar a la esposa. Siempre, no solamente en la Semana Santa. Es muy malo faltar el respeto a los papás en la Semana Santa. Siempre es muy malo maltratar a los papás, faltarle al respeto, no solo en la Semana Santa. Y esa es la lógica de Jesús. Eso es lo que nos vino a enseñar Cristo. Queridos hermanos, vamos a pedirle a Jesús que nos dé esos sentimientos, que nos dé esas actitudes y que lo acompañemos, pero no solamente en esta noche, sino que lo acompañemos toda nuestra vida, que toda nuestra vida sea un continuo humillarnos, que toda nuestra vida sea un continuo abajamiento. Es preciso que yo disminuya y que Él crezca, decía San Juan el Bautista. Es preciso que Cristo crezca y que yo disminuya. Que el Señor nos conceda imitar el ejemplo de Jesús, de humildad, de sencillez, de desprendimiento, de sacrificio, de entrega total, hasta la última gota de su sangre. Que también cada uno de nosotros, en la realidad que nos encontremos,
en nuestras circunstancias concretas, imitemos ese ejemplo de desprendimiento, de kenosis total, de sacrificio, de martirio de día al día. Que el Señor así nos lo conceda. No, no, no.
avánzenle, por favor, avánzenle. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Dale.